El lunes 23 de junio, coincidiendo con la festividad de San Juan Bautista, se ha clausurado la Asamblea del Clero con la aprobación tras votación de 40 propuestas para el presbiterado de la diócesis de Santander. En estas jornadas, que han sido presididas por Monseñor Vicente, se han tocado los aspectos humanos de la vida del sacerdote, la vida doctrinal, apostólica y, sobre todo, la vida espiritual del clero. Sí, hoy 23 de junio, ya en la vigilia de la Natividad de San Juan Bautista, el precursor del Señor, hemos tenido la gracia de clausurar nuestra Asamblea Diocesana del Clero. Nos encontramos ahora en el claustro patio de nuestro seminario de Monte Corbán, que nos ha albergado durante los días de las sesiones del Consejo Presbiteral y sobre todo las últimas tres jornadas, los días 2, 16 y 23 de junio. La asamblea ha sido un momento de gracia muy fuerte y el Espíritu pues ha soplado también para que nosotros podamos responder a la llamada a la conversión personal y pastoral que Cristo nos hace y la Iglesia también, a través sobre todo del Papa Francisco. Ha discurrido todo en un clima de participación amplia y gozosa de sacerdotes y diáconos, sacerdotes del clero secular y religiosos. Ha habido un clima de libertad, ya ha habido también de respeto y de propuestas enriquecedoras para la marcha de nuestros sacerdotes y diáconos en los próximos años. Hemos estudiado los aspectos humanos de la vida del sacerdote, todo lo que es el ejercicio del propio ministerio en la acción apostólica, la vida intelectual, formación doctrinal y sobre todo la vida espiritual, que es el motor de todo lo que los sacerdotes y diáconos hacemos en la Iglesia. Yo creo que ahora nos toca poner en marcha estas propuestas aprobadas, son unas 40 aproximadamente, 10 aproximadamente por cada ponencia, por cada capítulo, y se hará una publicación diocesana para darla a conocer. Pero prácticamente han sido aprobadas por una mayoría muy cualificada. Es verdad que algunos no han podido votar porque han tenido funerales, entierros, enfermos o han tenido que ausentarse, pero ha habido una media de unos 110 sacerdotes los tres días de la asamblea. Y al final han sido 93 los sacerdotes y diáconos que han emitido su voto nominalmente y en privado. La asamblea comenzó el pasado 2 de junio y ha contado con un centenar de sacerdotes diocesanos, seculares y diáconos de la diócesis de Santander que han abordado cuestiones fundamentales para plantear un camino de renovación sacerdotal y pastoral del clero cántabro y del Valle de Mena. Estos sacerdotes diocesanos, religiosos y diáconos compartieron a lo largo de esta asamblea espacios para el diálogo, la convivencia, la oración, donde pusieron abiertamente sobre la mesa los retos, anhelos y esperanzas del clero de la diócesis de Santander. Tengo que dar gracias a Dios porque empecé esta asamblea del clero como diácono y la termino hoy como sacerdote ya. Entonces, pues también otra cosa por la que también tengo que dar gracias a Dios. Pero yo creo que sobre todo esta asamblea nos ha servido para poner en común las dificultades que se van viviendo y que los arciprestazgos ya tuvieron la oportunidad de manifestar, pero más que solamente las dificultades, también encontrar apoyo en la Sagrada Escritura y en el Magisterio de la Iglesia para discernir ante los signos de los tiempos, ante la realidad, qué es aquello que podemos hacer, ¿no? Que podemos hacer pasito a pasito. Un reto también muy importante, que diéramos pasos hacia una verdadera fraternidad, pero en forma de vivencia de la fraternidad, porque la teología está muy bien definirla, pero sobre todo la vivencia de la fraternidad. Es decir, yo echo a veces de menos y veo que cuando comparas con las fraternidades del Nuevo Testamento, dice uno, todavía tenemos muchas cosas por estrenar de esa fraternidad que Jesús quiso fundar, aunque está llena también de sombras la fraternidad de Jesús, pero realmente el Espíritu los transformó, que eso es lo que esperamos, que nos transforme a nosotros.
La asamblea finalizó con una Eucaristía donde nuestro obispo destacó la importancia de vivir renovadamente la vocación sacerdotal, así como se refirió a las conclusiones aprobadas como hoja de ruta para los próximos años. Para el obispo Vicente, la actual sociedad secularizada exige conversión al presbiterado. Finalmente, nuestro pastor recalcó la importancia de la pastoral vocacional en la diócesis. Ahí me he salido un poco del guión que llevaba escrito, porque claro, también el espíritu te toca el corazón cuando estás hablando. He querido presentar a la luz de San Juan Bautista, el profeta y hombre de fe, que acabó muriendo mártir por el nombre de Cristo. He querido presentar al sacerdote como hombre de fe, pero llamado a sostener la fe de los hermanos. Y he querido agradecer todo lo que los sacerdotes hacen para vivir ellos la fe y para sostener la fe de todos los hermanos, de los consagrados y de los laicos. Y he tenido un recuerdo para los sacerdotes que nos han precedido en la señal de la fe y que están muriendo, están siendo llamados por el Padre a su eterno descanso. Porque la Iglesia es comunión, es familia, no es un aparato, no es una estructura y no es un montaje, es un misterio en el que Cristo está presente, Cristo vivo, Cristo resucitado, a través de las mediaciones humanas, aunque sean pobres y pecadoras, de los sacerdotes, de los consagrados y de los laicos. Cristo está en su Iglesia, la Iglesia es Cristo y Cristo es la Iglesia.